Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Está con nosotros la doctora Yuri Marcelo Pérez, representante de la Juntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Saludamos también a Emma Espinosa, intérprete de lengua de señas. Hoy en Defensoría en Directo hablaremos sobre cómo identificar y denunciar el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Si tienen alguna consulta, pueden dejarnos sus comentarios que la responderemos en vivo. Buenos días, doctora Yuri. Buenos días, Roxy. Gracias por la invitación. Doctora, ¿qué tipo de acciones pueden considerarse acoso u hostigamiento sexual laboral? Pueden considerarse toda conducta o comportamiento de naturaleza sexual o sexista por la víctima, pero hacia la víctima, pero esta conducta no es deseada por ella o él. En relación a la primera, son comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otras de connotación sexual. Y respecto a la conducta sexista, son comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos, en los cuales los hombres y las mujeres tienen atributos, roles, espacios propios, que supone la prevalencia de un sexo o género respecto al otro. Sin embargo, sí es importante señalar que las manifestaciones de connotación sexual son más evidentes, se pueden identificar justamente porque se traducen en insinuaciones sexuales, en proposiciones sexuales, en gestos obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes con contenido sexual. Es también necesario señalarse y evidenciarse que en este contexto de pandemia surgieron otras formas de hostigamiento sexual en el trabajo remoto o teletrabajo, tales como, por ejemplo, las imágenes con contenido sexual, los emoticones, los stickers, dibujos, incluso de contenido pornográfico o de connotación sexual hacia un trabajador o trabajadora. Incluso también en reuniones de trabajo, a través del Zoom, del Meet, estas sesiones de videollamadas pueden haber tomado la imagen, la voz, sin el consentimiento de la persona y luego compartirlo con cualquier otro medio digital, WhatsApp, el chat del Messenger, entre otros. ¿El hostigamiento sexual laboral constituye un delito? Hay algunas manifestaciones de hostigamiento sexual que constituyen delito, tales como, por ejemplo, los tocamientos o actos de connotación sexual o libidinosos sin consentimiento y que está establecido en el artículo 176 del Código Penal. Incluso también el chantaje sexual en el artículo 176.6 de nuestro Código Penal, la difusión de imágenes, materiales, audiovisuales o audios con contenido sexual, incluso también exhibicionismo y publicaciones obscenas. En ese sentido, es necesario precisar que si las conductas de hostigamiento sexual constituyen delito, es obligación del empleador o empleadora comunicar inmediatamente a las autoridades, a la comisaría, al Ministerio Público, al Poder Judicial, para que se inicie la correspondiente investigación a través de la vía o la investigación penal que correspondiese, sin perjuicio de que al interior de las empresas privadas y las instituciones públicas inicien el procedimiento de investigación hacia el presunto hostigador u hostigadora. Doctora, ¿qué tipo de medidas preventivas deben adoptar los empleadores? En el marco de la ley 27.942, la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su reglamento, aprobado en el año 2019, incluso ha tenido ciertas modificaciones, aspectos relevantes que se han modificado en el año 2021, es necesario señalar que para las empresas públicas o privadas, las medidas preventivas son generales. ¿Cómo contar con una normativa o una directiva interna sobre prevención y sanción e investigación de casos de hostigamiento sexual? Realizar una capacitación al inicio del vínculo laboral con mi trabajador o mi trabajadora. Realizar un diagnóstico situacional al interior de la empresa o la entidad pública sobre la problemática, con la finalidad de identificar algún caso de hostigamiento sexual y conocer también cómo perciben esta problemática los trabajadores y trabajadoras de mi empresa
o de la entidad pública. Incluso también la inclusión de capacitaciones al personal en general, multidisciplinaria, sobre el conocimiento del marco normativo que tiene, con la que cuenta mi empresa o mi entidad sobre estos casos y también sobre la prevención de esos casos. Sin embargo, hay una distinción en relación a las empresas privadas, hay una obligación de que ellos cuenten con un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, aquellas empresas que tienen más de 20 trabajadores y aquellos que tienen menos de 20 trabajadores, designar un delegado o una delegada. ¿Por qué es importante hacer hincapié en la designación de un delegado, una delegada o la instalación de este comité? Porque cumplen un rol importante en el sector privado para la investigación de estos casos. ¿Cuáles son los pasos para poner una denuncia? El reglamento y la ley establece un marco general en relación, por ejemplo, en las medidas de protección, incluso en la atención física y psicológica para la víctima, pero hace una diferenciación en relación al régimen privado y al régimen público. En relación a la primera, al sector privado, la denuncia lo puede realizar cualquier víctima, cualquier persona, perdón, la víctima, un tercero, incluso de oficio, cuando el empleador o la empleadora ha tomado conocimiento por cualquier medio sobre estos hechos de hostigamiento. La denuncia puede ser verbal o puede ser escrita a través de WhatsApp, un mensaje, un correo electrónico. Es considerado también para colocar, poner la denuncia. Y en el plazo de un día, Recursos Humanos, cuando ya toma conocimiento sobre el hecho, tiene que poner a disposición los canales de atención física y psicológica a la víctima. Cuando conoce el hecho, traslada inmediatamente la denuncia al comité de intervención frente al hostigamiento sexual o incluso al delegado o la delegada. Por eso decía que era muy importante la designación de estas instancias. Ellos realizan o ellas realizan una investigación durante 15 días, luego emiten su informe en relación a los medios probatorios, en relación incluso a de oficio o a aquellas que hayan presentado a las víctimas, y este informe también contiene una proposición de sanción. Luego esto es trasladado a Recursos Humanos en el plazo de un día y Recursos Humanos tiene la decisión final. Puede acoger este informe, puede acoger incluso la sanción propuesta o modificarla, pero nunca en perjuicio de la víctima. O si en caso hay una variación en la sanción, debe ser debidamente sustentada y motivada. En un plazo de máximo de 10 días, el empleador o empleadora tiene que emitir la decisión final. Esto es en relación al régimen privado, pero al régimen público, las entidades nos regimos bajo lineamientos y protocolos que determinen servir, la entidad servir, implementa canales internos de presentación de quejas o denuncias por hostigamiento sexual. Y la denuncia puede ser igual, verbal o escrita, y puede aquí sí presentarse ante Recursos Humanos o ante la Secretaría Técnica, y esta Secretaría Técnica es el órgano encargado de investigar los casos de hostigamiento sexual. Sin embargo, al igual que en el régimen privado, como decía, hay aspectos generales, en el que Recursos Humanos pone a disposición en el día máximo en un día los canales de atención médica y psicológica a la víctima, incluso dicta las medidas de protección en un plazo no mayor de 3 días hábiles. Sin embargo, aquí como el proceso de investigación lo lleva a cargo de Secretaría Técnica también tiene un plazo de 15 días para realizar su investigación, remitiendo luego a Recursos Humanos, que es la instancia que va a sancionar, y también hay una propuesta de sanción. La coge, probablemente no la coge y tiene que estar debidamente motivada. Y Recursos Humanos es quien emite la decisión final. Sin embargo, aquí hay un plazo máximo de investigación de 30 días calendario. Y cuando el caso es complejo, se extiende a 15 días adicionales. Doctora, ¿cuáles son las medidas de protección para las víctimas?
La Oficina de Recursos Humanos es quien dicta y emite las medidas de protección en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados desde la denuncia. Sin embargo, para el régimen público y régimen privado, las medidas de protección son iguales, establecidas en el reglamento, pero no es un catálogo cerrado. Es decir, que el empleador o empleadora debe adoptar la medida conveniente en el que la ejecución de estas medidas efectivamente proteja a la víctima. ¿Cuáles son estas medidas de protección? La rotación o cambio de lugar del presunto hostigador o hostigadora, la suspensión temporal del presunto hostigador o hostigadora, y se considera como una suspensión imperfecta. Es decir, que hay indicios razonables de hechos de hostigamiento sexual, sin embargo, se suspende temporalmente al presunto hostigador o hostigadora, se le sigue sí pagando la remuneración porque hay una presunción de inocencia hasta que se determine mediante resolución final que la persona cometió el hecho de hostigamiento sexual. Luego tenemos como medida de protección la rotación o cambio de lugar de la víctima siempre y cuando sea solicitud de la propia víctima. Y esto sí es importante tener en cuenta porque no se le puede enviar de vacaciones a la víctima porque no es una medida de protección, no se le puede rotar a la víctima si ella no lo ha solicitado, solo esa solicitud de ella. Luego otra medida de protección es la solicitud al órgano competente para la emisión de un orden de impedimento de acercamiento o a la víctima, a su entorno familiar o entablar algún tipo de comunicación con la víctima. Y cualquier otra medida de protección que cumpla con proteger la integridad física y psicológica de la víctima. También hay medidas de protección que se dictan a los testigos siempre y cuando sean estrictamente necesario y sabemos que va a colaborar con el proceso de investigación. Las medidas de protección están vigentes y duran hasta que se emita una resolución final de sanción. Doctora, tenemos algunas preguntas de las personas que nos están acompañando en la transmisión de hoy. Francesca Lizano pregunta, ¿qué pasa si los empleadores no hacen caso a una denuncia? ¿A quién se debe recurrir? En el caso del sector privado, puede recurrirse a la Superintendencia Nacional de Fiscalización, la SUNAFIL, para que de manera inopinada pueda acudir a supervisar y levantar incluso la declaración de algunos testigos y del propio empleador o empleadora que no ha emitido o no ha hecho caso a la denuncia de la víctima. Incluso el hecho de no iniciar investigación por parte del empleador o empleadora, la empresa privada es pasible incluso de una multa de acuerdo al cuadro de infracción, es considerado como una falta grave. Entonces, hay un perjuicio económico de parte del empleador, pero y de todas maneras deberá iniciar el procedimiento de investigación. En el sector público también, cuando no se ha iniciado proceso de investigación por parte de la entidad pública, se puede acudir en este caso a servir, porque también fiscaliza el hecho de aquellas investigaciones o denuncias que no se han aperturado en casos de hostigamiento sexual. Tenemos otra pregunta de Karen Burbano. En el caso que la víctima de acoso sexual no tenga pruebas de la agresión, igual puede denunciar, ¿qué garantías existen que la denuncia proceda? No se exige a la víctima medios probatorios, pero es lo ideal. Acompañar mi declaración con algunos medios probatorios es lo ideal, pero no significa que no se inicie un procedimiento con solo la declaración de la persona afectada. Se puede iniciar porque recordemos que en el proceso de investigación el empleador o empleadora va a tener que poner a disposición los canales de atención médica y psicológica. En los canales de atención psicológica va a tener que pasar un examen psicológico la víctima. Cuando uno es víctima de alguna forma de violencia sexual, como en el caso de hostigamiento sexual, existen indicadores que traducen esta afectación. El nivel de baja productividad, el estrés, incluso la baja autoestima, indicadores que coadyuvarían
dentro del proceso de investigación. Por ello, el informe o el examen psicológico de la víctima puede ser parte del procedimiento y acompañar como medio probatorio en la declaración de la víctima, solo si la víctima también lo considera que deba ir en el procedimiento de investigación. Tenemos otra pregunta de Jessica Canales. ¿Los malos tratos y calumnias en el ámbito laboral se consideran acoso laboral? ¿Qué debo de hacer? Los malos tratos y calumnias, si no tienen de contenido connotación sexual o sexista, habría que evaluar el caso en particular, tendría que encajar en un acto de hostigamiento sexual laboral. Sin embargo, si no tienen esta particularidad, podría incluso considerarse como un acto de hostilidad laboral, que tiene el procedimiento distinto en el caso de hostigamiento sexual. Pero sí tiene esta connotación, como lo señalaba, incluso estos malos tratos como la conducta sexista, que es reforzar estereotipos y quizás solamente encargar a dos trabajadores, uno es hombre, un trabajador y una trabajadora con las mismas cualidades, con las mismas capacidades, incluso con las mismas actividades que se encargase el empleador, otras actividades más manuales, se estaría reforzando estereotipos, o incluso cuando no se considere la opinión técnica o algunas opiniones de la propia trabajadora por solo hecho de considerarse que es una mujer y tiene menos capacidad dentro del ámbito laboral. Bueno, doctora, esas han sido todas las preguntas. Se le agradecemos por la transmisión de hoy. También agradecemos a Inés Espinosa y agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en la transmisión de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad.